Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que se llama Survival City. Es un juego para dispositivos móviles. Lo estoy jugando en el emulador BlueStacks en PC, pero es un juego bastante interesante. Yo estaba buscando un juego parecido a Seven Days to Die, no existe, ya digo que no existe y este no es igual. Pero este tiene una particularidad que es un poquito parecido. Es una especie de Tower Defense sin serlo. Porque no lo es, no se parece, sino muy levemente. Y tampoco es un Clash of Clans. Ya llevo por el día 36. Ok. Vamos a recoger nuestro premio. Ya digo que es difícil, es muy fácil morir. Es muy fácil morir. Voy a explicar primero y luego vamos a enfrentar a los zombies. Yo mandé a ellos a hacer unas misiones. Y están recolectando lo que han obtenido. Este, por ejemplo, ha ido a obtener municiones. A ver si pudo con este plantas, con este pudo y recolectó las municiones. Esto era difícil. Obtiene experiencia y me dan cuatro cartas, una de ellas con ocho municiones, una con siete, una con 10. Uy, me llené de municiones, pero no tengo depósito para municiones. Lo tengo a tope. Eso es un problema. Porque me han destruido casi todo. Yo mandé a dos a hacer esta misión por una caja. Probabilidad de éxito 94%. Y lo obtuve. Obtienen experiencia. También van subiendo ellos de nivel, por supuesto. También sus armas. Ey, me ha dado un surtidor de gasolina. A ver a quién se lo puedo dar. Y dos cartas de municiones. Tengo muy poquita comida. Y por aquí tenemos madera. Estamos bien de madera. Este que está aquí no sé por qué no dispara, no lo he visto disparar. Esta arma que hace. Hace fuego, pero este dice que es mejor, así que le vamos a poner esta. No lo he visto disparar, de verdad, fuego. Esta es la base donde entran cuatro personas. Aquí lo veis, 4, 5, 6 y tengo 8. Vamos a poner este por aquí, por ejemplo. No, ese ya está puesto. Ah, estos están trabajando. Vale, entendido. Entendido. Esto es una mala señal, porque estos son muy importantes para mí. ¿Y se fueron en esta misión de 2 días? No, 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 no. Esto lo paramos. Lo necesito. Son los mejores que tengo. Los lilas es que son élites. Aquí que me dice, armas. Bueno, el arma nueva que me han dado. No la he visto funcionar, ¿no? De verdad. Puedes ampliarla con. ¿Cómo se dice? Con tuercas, tornillos que te van dando. Esta comida, ¿por qué tengo tan poquita? Complicado, ¿eh? No me digas que voy a tener problemas. Vamos a mandar a este a que vaya por piedras. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Vale, voy a explicarlo de la comida. Me salió una alerta y tengo mucha gente. La gente come, a menos que se vayan por ahí y dejan de comer, porque comerán lo que cazan por allí. Pero después de la noche, después que pase la noche y han pasado las hordas de zombies, tienes que pagar con comida para que llegues al día. Si te falta una de zanahoria, solo una o más, uno de tus personajes muere. Muere de hambre. Y al azar, él saca uno. Uf, y tengo tan mala suerte que me va a sacar el mejor. Mi mejor personaje es este ahora. Aunque se lo pagué con gemas, nivel 13 ya. Así que bueno, he tenido que mandarlo. Las zanahorias se pillan de aquí. También cuando los mandas a hacer algunas misiones de buscar zanahorias. Tengo esta destruida, no la puedo reparar. Esto no puedo reparar. Porque si le digo reparar, me consume madera, pero. Pero se tarda toda la noche. Este es el depósito de armas, de balas, perdón, de municiones, y lo tengo destruido. Hasta que no lo levante, no puedo poner más municiones. Y este es el de comida, para que llegue a 50. Por aquí he metido esta de zanahoria un día. O sea que para mañana sí tengo, en teoría, si no me lo destruyen ahora que vengan. Vale, más o menos creo que eso a grosso modo es el juego. Y aquí pues vas montando tus defensas y tus cositas.
¿Qué pasa con este de...? Ah, mira, este detiene la gente, a los bichos. El espantapájaros lo tengo destruido, que es este. Tengo dos destruidos ahora. ¿Qué pasa si te destruyen la base? Te matan todos los personajes. Puedes elegir cuatro. O sea, tú continúas con tu base. Tu base se destruye. La vuelve a reconstruir toda, toda, toda. Gratis, no tienes que poner moneda ni nada. Y te deja elegir cuatro personajes de los que ya tú tengas desbloqueados. Por ejemplo, tengo más desbloqueados, ¿eh? Ponte tú que yo coja estos cuatro, por ejemplo. Este y cambio por este, por ejemplo. Así. Bueno, X. Cojo estos cuatro, por ejemplo, y vuelvo a comenzar. En el día 30 y pico, donde esté, con su dificultad, o sea que no es fácil. Hay gente que va por el... Por el 200 y pico. Vamos a ver un poco el mundo. El mapa donde estoy ahora. Es este. Y voy de primero. A ver si me llevo esta caja. Aquí me mataron y aquí me mataron. Día tal. Yo soy el que más días llevo aquí. Pero hay gente que va por el 200 y pico. No sé cómo los vi. ¿Cuándo se termina esto? No lo sé. La tuenta comienza después de que hayan destruido la ciudad del líder. Consigue el primer puesto para detener la cuenta atrás. La cuenta atrás comienza después que hayan destruido la ciudad del líder. O sea, no hay cuenta atrás ahora. Hasta que me maten a mí. Qué raro es eso, ¿no? No entendí eso. Porque yo no puedo... No puedo hacer comenzar la cuenta atrás. No tengo reloj por ahí. No veo ningún reloj. En mi base, pero no veo el reloj. No lo sé. Es que después otro pasa a ser líder. No sé, no sé. No, no tengo idea. Bueno, volvemos a la base. Y vamos a pelear. No, creo que son los pares. El 10, 20, 30, 40, las noches pares son las más difíciles. Tipo 7 Days to Die. Para poder pelear necesitas municiones. Le das aquí y te gasta, yo qué sé, 12, 15, no sé cuántas para poder pelear. Y ya dije que para poder pasar de noche a día necesitas zanahorias. Eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema. No sé si mandar a uno de estos a que me haga zanahorias. A que me recupere esto. ¿Esto en cuánto tiempo está listo? En 1 hora. Bueno, lo ponemos para el día siguiente. Así que vamos a pelear. Desearme suerte. Vale, aquí tengo los personajes. Uno está de viaje. Y me pide 15, ¿veis? Municiones para poder pelear. Tengo 25. Tengo poquitas porque el depósito... Ya viste que pillé muchas, pero el depósito lo tenía destruido. Vale, aquí están mis personajes. Vamos a poner a este aquí. Si te destruyen una de estas casas, que tengo poquita, esta es una torre, si te destruyen una de esas, pierdes ese personaje. Así que está chungo, ¿eh? Está chunguillo. Está muy chunguillo. Puedes apuntar a uno de ellos si quieres, así. Uy, aquí viene uno. Estos dos son chungos. Vamos. Oh, no. Venga, los puedes cambiar. Que no te destruyan las bases, ni las torres, nada. O sea, tienes que estar atento a todo, ¿sabes? Son 3 rondas, creo. Uy, ¿y este? Este está destruyendo la pared. Estos son trampas que he puesto aquí. Este es uno de los mejores, yo lo dije antes. El primero, mira cómo dispara. Vale, más problemas. Esta es la segunda horda, por decirlo así. Vale, mata, 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 mata. Mata. Mata, mata, mata. Vale. Que ese es dificilillo. Y este también. Este es un ladrón que va súper rápido. Y esta base me la están bajando, esta torre. Ellos tienen habilidades especiales, ¿eh? Se van activando cuando llegue arriba. Mata, 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 mata. No quiero dispararles nada. Voy a tener que sacarlo de aquí. Sí. Sacarlo antes que muera. Me da igual, habilidad especial de dormir. La torre la están destruyendo, creo. ¿No? Yo creo que sí. Vamos a ver. A ver si este lo mata. No, no hay nadie ahí abajo.
No sé dónde están golpeando. Vale, oleada final. Oleada final. Vamos a dar un grito de guerra. Y este no sé qué hacía. Moral, este influye moral. Venga, vamos a destruir a este. Este. Ahí tengo que estar muy atento a las bases. Esto lo puedo curar, la base. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? Que me la van a destruir. Espera, espera, espera. ¿Esta base? Vale, dale, dale, dale. Mira, la base principal. La curamos un poco con uno de estos. ¿Y este qué pasa? Que no. Va, no moría. Es que sí, tengo los jugadores contados para las casas que tengo y las bases que tengo. Normalmente tengo cuatro torres, pero ya están destruidas y me cuesta levantarlo porque no tenía madera. Es ahora que tengo madera. La noche ha sido superada. Ok, me da una recompensa. Perfecto. Tres cartas, creo que vi, claro. La primera me da municiones, tornillitos y madera. Los tornillitos me sirven para alguna arma. Y oro. Vale, pues para iniciar el día, ¿veis? Me pide zanahoria. Si no tiene zanahoria suficiente, tengo 16 y necesito 14. Y este consumía creo que 3 y uno de ellos iba a morir. Así que era mejor mandarlo. Y ya que no lo he visto disparar, porque no dispara, estaba participando ahí y no disparaba fuego. Vale, pues toca reparar todo, pero antes de eso vamos a ver las misiones que pueda tener. Vale, vamos a mandar a buscar zanahorias, importantísimo. Zanahoria con él, 58%. Vamos a tener que mandar dos personas. Quizá no me den zanahorias, sino municiones, ¿eh? Cuidado. Y este, 2 horas. Y madera tengo, así que nada. Los demás a reparar. ¿Veis? Tengo dos zanahorias. Si juego, puede morir uno de ellos. Y me va a dar mucha rabia que me quiten uno muy bueno. A ver, zanahorias. ¿Cómo están aquí de zanahorias? En 4 horas, perfecto. Uy, casi, no me va a llegar. ¿Y este? 4 horas. Este está destruido. Es que escondí unos por aquí. 2. A ver, aquí tengo 3. Más 2 son 5. Yo creo que no tengo más. Creo que eso es todo. Oh, qué rabia. Creo que eso es todo. Bueno, vamos a empezar a montar las cosas de madera. No sé si llegaré a tiempo. Vamos a montar aquí la torreta. Que me llevará 1 hora y 20. No puedo montar esto de zanahoria porque no tengo zanahoria. Esta es zanahoria también, destruida. Esta es la de la comida. Me pide 8 de madera. Vamos a montarlo. Esa es una barrera que la vamos a montar con este. Y ya de madera vamos bien. De madera vamos bastante bien. Y este es el de la comida. Y me pide piedra. Vale, pues así es como vamos. No sé para qué es la energía todavía. Y luego, bueno, pues tienes que esperar todas estas horas. ¿Qué pasa? Que tú puedes adelantarlo. Él te lo va a adelantar 2 horas si ves este vídeo. O todo el tiempo que tú le digas por fichas. Por monedas. Pero las monedas no las voy a gastar porque me las pide para otra cosa. Como por ejemplo, tengo 82, que es poquito. Pero las monedas me las podría pedir para. ¿Dónde están las monedas? Ah, no, aquí. Las monedas me las pide, por ejemplo, que yo quiero montar. Quiero montar esta coraza. Cámara corazada. Pide 450, pero este te permite salvar a uno. Cuando te destruyan, salva un superviviente de la destrucción de tu pueblo. Y podrías salvar siempre al mejor. Y quedas vivo. No sé si quedas vivo. Es decir, no sé si tienes que volver a comenzar de cero. Me da rabia lo de la zanahoria. Solo me quedan 2 aquí por recuperar. Y son 4 horas. Qué rabia, ¿eh? A ver. Iba a haber algo. Aquí puedes comprarte siempre un personaje. Ya tengo los espacios todos ocupados. No me lo permite. La próxima oferta en 14 horas. Si te viene uno mejor, pues puedes cogerlo. Este es un común. A veces te da élites.
Y el arma se ve buena, pero ya tengo buenas armas. Vamos a ver las armas. Ninguno de estos lo puedo subir. Bueno, vamos a ver lo de las armas. Yo creo que vamos con el primero. Aquí te dice si lo podría subir de experiencia. Está aquí la experiencia y si lo puedes subir, te dice. Y lo pagas con estas monedas, las moneditas que vimos antes. Este está a punto. Este le falta mucho. Está a punto. Son muy graciosos, vale, y las armas. Creo que era allí mismo, no, aquí. Las armas son estas. Y si las puedes subir, te lo dirá. Ok, tengo 19 para 20. Pero esta no lo voy a subir, esta no lo ocupa nadie. Esta no lo ocupa nadie, tiene una estrella. Esta la he ido subiendo, 3 estrellas, pertenece a él. Me pide 150. Y así van. Hay otra cosa, las cosas que puedes lanzar. Puedes lanzar granadas. Tienes esta pistola que es bastante útil porque ella dispara una señal luminosa y los zombies van hacia allá. Esta, por supuesto, bomba al molotov. Lanza fuego. Esta es para reparar y tengo pocas. Tengo muy pocas. Y esta es para aturdir. Esta me preocupa mucho porque esta me ha salvado más de una vez y no me han dado más. Bueno, vamos a pasar los primeros 2 minutos, 2 horas, perdón, y vamos a ver un vídeo. Yo lo quitaré, por supuesto. Bueno, ya ha pasado la publicidad. Vamos a reparar a este y a este. ¿Veis? Y este también. Y este también. No sé si puedo reparar algo más. Ah, este terminó. A ver qué me trae este. Ay, tráeme por favor zanahorias, zanahorias, por favor, te lo pido. Zanahoria, por favor. Ah, aborto. Y me trae una carta que es de... No. Señores, la próxima va a morir alguien. Me da mucha rabia porque solo me queda este. Y el de piedra. Mira, municiones que reparé. Me da mucha rabia. A ver si puedo subir uno de estos. Ah, tengo que subir la casa principal. Uno de estos lo puedo subir en un día. No, 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 no. Me da mucha rabia. Porque ya ha muerto mucha gente. Y claro, volver a recuperar es un lío. Y luego seguramente me quitan el mejor. O esta, que las dos disparan mucho. Entonces las ráfagas, la cadencia que tienen es bastante buena. Y la ráfaga, pues me ha ayudado más de una vez. Y este bicho, ¿en cuánto tiempo lo puedo volver a montar? En 30 minutos. 20 de madera. Venga, vamos a montarlo. ¿Qué hace eso? Pues este bicho es un espantapájaro. ¿Qué hace? Que él atrae a los zombies. Los zombies van a... Normalmente, los que están cerca pasan por aquí, se desvían y van hacia él y lo atacan a él. Eso me permite poner aquí en estos dos sitios buenos disparadores y los matan. Mira, este ya subió. Como fue de excursión, ha subido de experiencia. Y gastamos fichas, que ya no tengo tantas. 60, bueno, no tengo tantas. Y así es el juego. Me falta mucha zanahoria. Qué pena. 2 horas. Creo que no voy a poder. Creo que no voy a poder. Así que bueno, voy a intentarlo. Vamos de nuevo a la noche. Bien, con publicidad he saltado las otras 2 horas y sí, me ha dado zanahoria. Vamos a ver si me basta. Vamos a ver si me basta. Yo creo que no me va a bastar. A ver si me traen algo. Este puede ser que traiga zanahorias. Tráeme algo, por favor. 4 zanahorias, por favor, te lo pido. 4 zanahorias, venga. Abortado. Pero me da una bonificación de... Una carta de... No... Creo que... Mira, mira, ya me lo puso. Va a morir gente, ¿eh? Va a morir alguien. Este piedra sí me trae, desgraciado. No quiero piedra, yo quería zanahoria. Quería zanahoria. Pues nada. Vale, ya estamos. A ver qué me das. Piedra y piedra. A ver qué va a pasar. Porque va a morir alguien y quiero que lo veáis. Por cierto, tengo el volumen bajo. Me he dado cuenta ahora. Vale. Lo siento, ¿eh? Que estaba bajo el volumen. Vamos a pelear. Vamos a decirle... Uy, espera.
A ver si podemos. No sé si. ¿Y si alguno de ellos muere? Bueno. Ah, otra cosa. Voy a subirlo, ¿eh? Ahora sí tiene volumen. 10. Vamos a ver ese pelear. A ver si ahora sí lo vemos pelear. Esta es nueva. Vale, pues si alguno de ellos. O sea, si me matan todos. Vamos a suponer que me destruyen toda la ciudad. Pues cuando recupero los soldados, los recupero con su nivel. Eso es importante, ¿eh? Y luego, si uno muere de hambre y después lo consigues esa carta y lo puedes volver a poner a jugar, lo recibes con su nivel. Eso es muy importante. Bueno, vamos a pelear la noche. Es muy Work away. difícil. 38, es muy difícil. Es muy difícil. Porque no voy a pasar para lo de la zanahoria. A ver, tú. Ponte aquí. No, tú no. Tú allí. Tú quédate aquí. Cámbiate con este y tú para acá. Here they come. Me gustaría defender esto, pero tú contigo. Vale. Ah, una tía con pistola. Cuando me hubiese gustado mejor. No, 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 hasta aquí no tiene vida. A ver, contigo. A ver si salvamos esa torre. A ver si salvamos la torre, porque está. ¿Ves? Están atacando el espantapájaro. La torre me preocupa mucho, puede caer. Este no para de disparar. Pero ya me lo van a matar. Nos vamos. Nos vamos. Si me destruyen esa torre con el dentro, él muere, ¿eh? Y es el mejor jugador que tengo. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Vamos a sustituirlo. Vale. Y aquí están destruyendo la torre. No puedo irme para allá. Y esto lo van a destruir. Vente para acá. Vamos, vamos, vamos. Puedo tener problemas aquí, ¿eh? Rápido. Problema feo. Vamos, vamos, vamos. Que no rompan esas paredes. No, me destruyeron uno de las comidas. Pude haberlo salvado. Este es un búnker, ¿eh? Esto aguanta bastante. Ah, vale, ya está disparando fuego, por fin. No veo trabajar. Vale, me estoy salvando. Me estoy salvando por ahora. Y este sigue aquí, pillado. Es que no sé cómo matar a estos. No sé si traer este aquí. A ver si desde aquí le llega. Porque es un francotirador. ¿O francotiradora? Sí. Me falta uno. Volvemos a cambiar. Vale, este aquí está defendiendo. Los de las municiones. Está bien. Porque necesito municiones. Lo malo es la comida. ¿Alguien va a morir? Un grito. Moral. ¿O ese le da qué? Ah, no, vive. Bebe. No, vive. Bebe. Bebe algo. Vamos, 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 vamos. Este aquí está perdiendo el tiempo, pero no tengo dónde ponerlo. Vamos por este aquí. ¿Ves? El espantapájaro me ha ayudado. La radio no sé para qué es. Oh no, este está disparando para acá. Venga. Vamos, vamos, vamos. Ayudarme, ayudarme. Estos bichos son peligrosos. Bien. Otro. Bien, creo que hemos pasado. Hemos pasado, pero como dije, uno de ellos va a morir. Y bien, me dan un cofre. Me dan un cofre, vamos a ver. Noche superada, me dan el cofre. Con tres cartas. Dame zanahoria. Dame zanahoria. Madera. Municiones y. No. Como dije. Recursos. Uno de ellos morirá. Escasez. Me pide 17 y tengo 10. Vamos a recordarlos porque uno de ellos va a morir. Probabilidad de morir de hambre. 70%. Uy, mira qué gracioso las caras. Muerto de hambre. Oh, la francotiradora.
Después que pierda la noche, lo puedo recuperar. ¡Qué rabia! Bueno, ese es el juego. Y no tengo nada de zanahoria. Ahora a buscar zanahoria como un desesperado. Y aquí no me dan zanahoria. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No puedo cultivar? ¿Esta me la dan en 2 días? No, no, no. Señores, esto está mal. Muy mal. Esto no me da zanahoria. No tengo cómo obtener zanahorias. Así que morirá otro. Muy mal, latido muerto. Vamos a mandar a alguien aquí a estos de 3 horas. Vamos a mandar a estos. No, un día no. No quiero mandar a nadie por un día. 3 horas. Poca probabilidad, ¿eh? Ah, estas mueren si fracasan. No, 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 no. Mueren si fracasan. ¿Has visto? Madera. ¡Qué rabia! No tengo nada, es que va a morir otro. Va a morir otro. ¿Este es municiones? Vamos a montarlo otra vez. Madera tengo poca, ya tengo poca. Vamos a mandar uno por madera a ti. Este de madera es de un día, ¿no? Un día y una hora. Vamos a mandarla. Está muy difícil ya. Está muy, muy difícil. Es que no puedo hacer más nada. Ay, qué rabia. No puedo ni subirme, es que no tengo madera. Y zanahoria. La zanahoria es lo que me está poniendo mal. Yo pensé que tenía más cultivadas. Estas aquí, estas son 2 cultivadas. Que las puse por ahí, por si acaso no me las mataban. Pero me las mataron. Bueno, señores, es el juego. Voy a seguir tratando de avanzarlo. A ver si no muere más gente. Pero si no me dan zanahoria, difícilmente. Y hay que cultivarlas. Y no sé cómo taparlas. Quizás poniéndolas cerca de la base. Como estas. Vamos a poner esta aquí, por ejemplo. Y por aquí había otra zanahoria. Bueno, aquí están las otras 2. Voy a ponerlas pegaditas a la base. A ver si esas no me las matan. Uy, qué difícil. Pero el juego está graciosito, ¿eh? Te van viniendo la horda de zombies y tal. Voy a poner este aquí. Me te vas haciendo tu base. Ay, difícil, muy difícil sobrevivir. No tengo para gastar en nada. Bueno, señores, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Ya viste cómo es? Está bastante bien. Bastante chistoso. Se puede jugar. Tengo una granadita. Las podría subir, pero me pide monedas, que no tengo ya. Así que bueno, pórtate bien. Y en el próximo vídeo un poquito más. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Besitos.